Tras 10 años en el abandono como parte de una herencia de administraciones pasadas por el tema de servicios públicos, este martes el alcalde de Canacín, William Pérez, buscará atender esta añeja demanda mediante recursos propios del ayuntamiento. Tras una reunión con vecinos de los fraccionamientos del sur, quienes lograron un acercamiento con el primer edil. Además, se intentará municipalizar algunas de esas comunidades para que puedan disfrutar de estos servicios. En el caso de nosotros, yo soy de Álamos, mi fraccionamiento sí está municipalizado, hay otros que no están y también se va a hacer eso y vamos a trabajar junto con el apoyo de él y el de nosotros los ciudadanos para que todo eso vaya, se concluya y ya todos podamos tener el apoyo. Tras esto, el primer edil acompañado de autoridades municipales, junto con la ciudadanía, realizaron un recorrido por las principales zonas de la población que ha tenido mayor rezago de servicios. Además que se trascendió que gracias a esta visita ya se realizó una minuta, donde se acuerdan una serie de acciones y trabajos concretos que se realizarán para que en días futuros puedan resolverse eficazmente los problemas con los que se cuenta en cuestión de calles, alumbrado y desasolve. Lo de las calles, pues se va a ir haciendo y plazo de 20 a un mes se va a reparar todo lo de, bueno, lo que es Álamos, se van a municipalizar algunos fraccionamientos que no están, por eso no se les puede proporcionar el apoyo. De igual forma, se formarán comitivas ciudadanas para la atención inmediata y directa con el alcalde William Pérez y así atender las demandas. Solo, bueno, de los fraccionamientos solo tres. Que vamos a hacer lo que vamos a conformar la comitiva de lo que es la parte esta de Cerrito, de Palma Real y de Álamos. Comisión de Colombia. Con información de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chang. Eclipse, televisión digital.